Gabriela Flores, se celebran los triunfos deportivos porque no tenemos nada que celebrar en México. Cada día estamos peor. No, sí tenemos. Ayer se llenó Teotihuacán. Vestidos de blanco y con las manos al cielo, se llenaron de energía. Pero no los dejaron subir, ¿o sí? No. Ya no. Ya no. Ya no. Sí que vayan y que hagan lo que sea. También en Cuicuilco, ahí en la pirámide, bueno, lo que se supone que es una pirámide, ¿no? Estaba sí. La gente vestida de blanco tomando energía. Y en Xochicalco, la Casa de las Flores, que es un lugar allá en el estado de Morelos, hay una cueva y cuando se da este fenómeno de los solsticios o cuando se da la llegada de la primavera, dentro de esa cueva, cuando el sol a las 3 de la tarde se ubica exactamente arriba, como si fuera una película de esas de Harrison Ford. Ay, se me va el personaje de... Tan, taran, tan, tan, ese mero. Ese mero. Se ilumina la cueva. Y es uno de los fenómenos más hermosos que haya visto. Porque cuando te permitían entrar, ahora ya no ya lo no se dejan hacer. Ya no se puede. Pero entrabas, estabas allí y veías cómo bajaba. Primero una luz pequeña, otra luz... Y se iluminaba la cueva. Y sentir esa energía, o sentir y ver ese suceso óptico, es una verdadera proeza que la naturaleza nos ofrece. Sí, sí, los que no tuvieron ganas de celebrar son los que venían de vacaciones. 2 horas cerrada la autopista Cuernavaca. Bueno, pues, ¿qué no hay? Jefa de gobierno, que no haya alcalde en ese lugar, que no haya autoridad. ¿Cómo permiten? Yo entiendo, están desesperados porque no tienen agua y salen a protestar, a hacerse notar. Pero 2 horas en un día de regreso de un puente largo, estos son criminales. Tú vienes con tu familia que tiene necesidades, que tiene hambre, que tiene sueño, que a lo mejor se siente mal, que tienen que llegar a trabajar. ¡Saxmex! ¡Cumple! Vecinos de la colonia Ejidos de San Pedro Mártir bloquearon por más de 2 horas la carretera federal y la autopista México-Cuernavaca por la falta de agua en sus hogares. Los que regresaban, pues Morelos es un paso para quien viaje a Taxco, Acapulco, bueno, lo que quieran. 2 horas. El sistema de agua se había comprometido a revisar un pozo para que tuvieran agua y que no se han regularizado el servicio. Más de 30 manifestantes se plantaron en esas vialidades alrededor de las 2 horas, a la altura del kilómetro 18, y se negaron a hacerse a un lado hasta que llegó el personal del agua. 2 horas y media después que se comprometieron con los residentes de que realizarán un recorrido con los pobladores y que les van a poner agua, ya los vecinos liberaron las carreteras hasta casi las 5 de la tarde. Justo cuando ha de haber estado la autopista a tope. Pero, ¿por qué permiten que en la petición de justicia en unos cometan una injusticia con los otros? Porque nunca han impedido ese tipo de manifestaciones. ¿O tú recuerdas alguna ocasión la hayan impedido? No, otra vez no digamos el nunca. Este prometió que no se iban a volver a bloquear las carreteras, y menos las turísticas, porque lo dijo. Es importante el desarrollo turístico. Este lo dijo. Lo prometió.
Pues yo no veo en qué momento lo prometió y dijo y que lo Pero haya sí lo cumplido. prometió. Sí lo prometió. Que no lo haya cumplido es azúcar de otro baúl. Pero sí lo prometió Dora. Creo que hay intereses políticos aquí. Mira, la es libre manifestación que en un momento se ha dicho que también existe, y la no agresión contra los manifestantes. Por otro lado, el no va a haber más manifestaciones. Si te fijas, son opiniones muy contradictorias, pero en el fondo está el interés político de ambas partes. Los habitantes, lógicamente, no es la primera vez que los habitantes de San Pedro Mártir tienen este problema. Es un problema de años, Manelik, pero años, en verdad te hablo de 30 o 40 años, en donde poco a poco han ido resolviendo por secciones o por sectores este problema. Y saben perfectamente qué día y en qué momento pueden realizar este cierre de carreteras, precisamente por el efecto y el impacto que el malestar que causan entre los viajantes de fin de semana. Lógicamente, las autoridades, por ineptitud, por apatía, por flojera, día inhábil, ay, ya vamos a ir a hablar con estos otra vez, qué flojera. Y además tienen que llegar con una propuesta concreta para que realmente los habitantes, los vecinos, accedan a quitarse. Increíble que 10, 20 o 30 personas puedan causar tanto daño y un impacto tan fuerte en el malestar de sus mismos compatriotas, vecinos, tal vez, todo. Pero no hay autoridad, Manuel. Tú preguntaste que no hay una jefa de gobierno, un alcalde. No, no hay. No les interesa. Mientras yo esté en mi zona de confort, y repito, un día inhábil, ¿quién va a ir a darles atención a estos pobres? Pues Pues solo mira. las protestas de los que estaban ahí en el gran estacionamiento, que muchas veces se convierte en las carreteras ante estas manifestaciones. Recuerda que el gran proyecto del gobierno sus últimos días fue traer gente a la reunión en el Concentración. Zócalo. Eso es todo, eso, en eso se concentraron todas sus actividades, toda la logística, recursos sobrantes, todos fueron utilizados para acomodar a los cerca de 30.000 camiones que llegaron Oye, Mar. de todo el país. Es asombroso la cantidad. Nunca se habían visto tantos transportes de gran magnitud que trajeron personas de todos los rincones del país. Y ese es el proyecto del día. Al día siguiente hay este problema. Ay, estamos cansados, ¿no? Trabajamos mucho, ¿no? No es... Y mira, ¿qué va a pasar? Digo, eventualmente vamos a llegar al mundo de Mad Max. En ese sentido, van a ser las gentes que van en la carretera las que van a aprender a organizarse para despejar esos bloqueos que plantean 20, 30 gentes. Sí, que proponen 20, 30 gentes. ¿Tú crees que todos los camioneros que van en esa carretera y choferes y conductores de cierta edad no se pueden reunir y mandar a todos a volar? Claro que pueden. Nomás que no ha surgido la mente que en ese momento alguien diga, vamos a organizarnos, a ver, vamos todos, vamos a quitarlos. Y hay conductores de autobuses y de camiones de alto calado que pueden fácilmente ir a quitarlos. Algún día se les va a ocurrir. Y ya han sucedido un Ya ha par de ocasiones, sucedido. ¿no? Pero así de que ya sistemáticamente ya nos pararon. Bueno, a ver, voluntarios, órale. 100 gentes que vayan a quitar a los 20. Ya han sucedido esas broncas donde los quitan a patadas, ni modo, porque no hay diálogo. O te acordarás del kinder, que cada 8 días le bloqueaban la calle y un día se Sí. volvió loco. Sí. Y se llevó a todos los niños, Alejandro. Es una barbaridad. Claro. Sí. Pero fíjate, tan simple que hubiera sido, como decían, todas las energías, el ímpetu, el entusiasmo, con lo del sábado.
tan fácil que era prever, ¿no? Es decir, no es una problemática que surgió de la nada en este fin de semana. ¿Sabes cómo está la situación en toda esta zona? Y es increíble que no tengas tú como gobierno a tu secretario de gobierno, que en este caso sería Batres, o a quien sea, no importan los nombres, y que vaya unos días antes o que vaya el fin, oye, vamos a darles este fin para que ustedes no hagan nada, lo vamos a solucionar. O sea, ponerte del lado de los gobernados. Como dice Mario. Entonces no quieren utilizar la fuerza pública porque no somos represores, no somos los mismos de que antes. Merece respeto la ciudadanía que va en un puente y no por el puente. Merece el respeto porque es un derecho constitucional el libre tránsito. Sí, pero como dice Mario, le echaron toda la carne un día antes. Mira, bloqueadas avenidas con los camiones. Yo en ninguna protesta, ni en la femenina, ni en la del INE, vi baños públicos portátiles instalados alrededor, como ahora. La bandera ahí está, se los dije, ahora sí la dejaron. En fin, vas viendo una serie de cuestiones que les facilitaron. ¿Dónde se quiere estacionar? ¿Dónde le dé la gana? Ahí parece. Ahí quédese. Así estuvieron el sábado. Entonces, una serie de canonjías que les dieron para llegar. Privilegios. Y como dice Mario, al día siguiente ya. Váyanse por un tubo todos. No estamos trabajando. Y el problema de San Pedro Mártir no es de ayer. Y se han manifestado ya varias veces. Si tú vas por ese camino que sube a esas colonias, te das cuenta que en todas las casas hay grandes tambos para surtirse de agua. No me importa. 2 horas, claro. Cerrar la carretera. Es criminal. Es un delito también. Pues sí.